¿Cómo están? Utilísimas tardes, bienvenidas a casa. Hoy vamos a tener un programa, podría decirles particular, pero sobre todo muy actual. Acaba de llegar de España el doctor Eduardo Borocotó, presenció y participó del Congreso de Periodismo Científico y nos trae las últimas novedades. Él participó como representante de nuestro país y, por supuesto, de Utilísima. También nos va a acompañar en esta tarde Marina Orcoyen, que va a enseñarles a hacer un móvil navideño, sinceramente precioso. En esta cocina ya se están organizando y armando Manuel Aladro y Lila Bramanti. Y digo que este va a ser un programa de actualidad, porque nos acompaña la licenciada Mirta Goldberg y nos va a hablar del fin de las clases de los chicos. ¡Qué lindo tema! Faltan poquitos días y los chicos cuentan con los dedos, los días que faltan. A veces vuelven de la escuela y ya no quieren saber nada con los cuadernos. Se ponen casi despreciativos, como si estuvieran de vuelta, ¿no? Con este asunto de que las clases terminan. Pero por ahí es importante que los papás vayan guardando esas cosas a los que ellos no les dan importancia. Porque cuando pasan los años, quieren volver a ver sus cuadernos de cuando eran más chiquitos. Es cierto. Sin ninguna duda. Bueno, en estos días hay mucha excitación. Los chicos vuelven de la escuela y a veces dicen, hoy no hicimos nada, mañana tengo que llevar galletitas porque festejamos. Sí. Están muy desorganizados, están ellos desorganizados y en la escuela también, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que de pronto, bueno, hay mucho pegoteo entre ellos también, porque afloran todo tipo de sentimientos. Ellos solamente muestran la alegría, muestran el alivio, pero en realidad están muy conmovidos y muy emocionados. Mucho más los de séptimo grado, que terminan una etapa tan importante y sabiendo que a lo mejor por mucho tiempo no se van a volver a ver con amigos de tantos años. Se ponen tristes los chicos. Se ponen tristes y es importante que ese sentimiento que está en todos realmente aflore, realmente no se tape, como se dice a veces, sí. Porque ponerse tristes quiere decir reconocer que los sentimientos estuvieron, que se quisieron, que compartieron muchos años solidarios, y eso es hermosísimo. Seguro. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que junto con esta alegría, como decíamos, aflora también la nostalgia por esta distancia que toman. ¿Sabes qué pasa también, Patricia? En algunas familias se vive esta situación de otro modo, porque hay chiquitos que repiten el grado. Esto sucede poco en los primeros grados, debido a que en muchas provincias empezó a haber en los últimos años lo que se llama la promoción automática. Entonces, en los primeros grados los chicos no repiten. Algún día vamos a hacer más referencia a esto. Pero en otros casos sí. Entonces, cuando ¿Qué pasa con el chico que repite, no pasa algo solo con ese nene tomado individualmente, sino con toda la familia. Lo que hay que tener en cuenta es que los chicos no fracasan porque sí. Un chico no busca esa situación voluntariamente, hay ¿no un es cierto? Motivo. Se produjo un desnivel, la escuela tomó esta medida, pero la repetición por sí misma no resuelve lo que seguramente son las causas que la provocaron y que hay que conocer cuáles son, porque el problema de aprendizaje es un síntoma. Ese también es tema de otro día. Bueno, con el chiquito que repitió va a haber que tratar de profundizar qué es lo que le pasó y poder acompañarlo, sabiendo, ¿sabes qué, Patricia? Que a veces es necesario dar un paso atrás para poder dar en otro momento dos pasos adelante. Lo que es importante también es el reconocimiento a todos los chicos que terminan y llegan bien a su fin de curso, ¿no? Exactamente. Y, bueno, a lo mejor festejar, aunque sea mínimamente, a lo mejor ese día en el almuerzo o en la cena brindar con limonada, pero que es una manera de decirles, reconocemos que hubo un objetivo, que fue cumplido, que hay logros y que no da lo mismo que hayas pasado o no pasado. Sí, que no se nos pasa por alto. Que no se nos pase desapercibido, porque terminó un año de esfuerzo, de trabajo para ellos. Y entonces, bueno, festejemos lo que es una manera de estimularlos. Seguro que sí. Entonces, cuelgan las mochilas, empieza el tiempo libre y ese sí va a ser tema a lo mejor de la próxima vez, porque el tiempo libre va a haber que ocuparlo de algún modo y organizarse, grato para todos. ¿No? Yo creo que todo parte de la organización, pero lo vamos a tratar porque es un tema interesante para tenerlo en cuenta para las vacaciones y para el fin de las clases. Gracias, Mirta, por haber estado con nosotros. Y ustedes, bueno, yo no sé si se van a encontrar en Utilísima o en la playa. Mora, ¿qué me puedes decir de esto? De cualquier manera, Patricia, muy seductoras, ultra femeninas y con toda la gracia de las transparencias que han inundado, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires. Y en el mundo entero, la moda tiene un especial hincapié, un acento para todo lo que es folclórico y étnico. Y una representante aquí en Buenos Aires que realmente da que hablar. Se llama Marta y su casa, ¿saben cómo? La Toldería de la Griega. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal, Mora? Tu nombre es muy mágico. Suena a saumerio, suena a gasas transparentes, como dije anteriormente, a cuencas, a abalorios. ¿Qué tiene que ver tu moda con todo eso mientras la vamos viendo, por supuesto?
Mariano Lagarrigue y la propuesta de la toldería de la griega en un lindísimo patchwork en colores muy vivos con fondos oscuros. A preguntarte qué tiene que ver con esto es porque hay una gran influencia, ¿no es cierto?, de todo sí, lo oriental. Tiene toda una transparencia, están combinadas las telas, muchos detalles. Detalles, efectivamente. Y también las caídas de las telas, que son muy importantes. ¿Qué estamos viendo aquí en Elenita Fortabá? Uy, tiene algo que ver con el oriente, por supuesto, esos pantalones lindísimos, una espléndida camisa, muy bueno el collar que acompaña todo este colorido del verano. Ideales para mujeres que se quieren vestir de fiesta y ser seductoras, ¿no es cierto, Marta? Sí, Mora. Vos siempre estás en Pinamar, me has contado, ¿no es cierto? Sí, en el Paseo del Reloj, ya hace 3 años. Y bueno, estas 3 piezas están preparadas para Pinamar, casualmente. ¿Qué dirán las señoras viendo a Carmen Yasalde con este look absolutamente playero? Para una noche de Año Nuevo, por ejemplo, para la brisa del mar, para un lugar donde evidentemente la temperatura acompaña este espléndido modelo. Qué mona está Carmen, ¿eh? Marta, elegiste lindísima, especialmente para ella este conjunto. Y grandes estampados, por lo que veo te gustan muchísimo. Grandes estampados, flores combinadas con gatos, que parece que es una tendencia más bien africana. Y las combinaciones de amarillos con violetas, ocres con violetas. Hace mucho que te dedicas a este tipo de ropa, ¿no es cierto? O sea, sí, hace más o menos 20 años. Que estás en esto. Más, efectivamente. Incluso vestís a muchos artistas, muchos cantantes también. También, que, sí, que sí. Están mostrando su elegancia y su estilo muy personal con tus cosas. Tenemos más moda, ¿no es cierto, Marta? Sí, bastante. Bueno, vamos a verla después de un ratito. Así que, señoras, la moda de hoy de la toldería de la griega acompañándonos como siempre. Muchas gracias. La división Cocinas de Microondas BGH presenta en Utilísima este micro para su cocina de microondas Moulinex. Con pescado es el plato que va a realizar en esta tarde Manuel Aladro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Pescado y verduras, veo. Pescado muchísimas. Y verduras. Después vamos a cortar una porción para que vean. Está hecho en capas. Ahora ¿qué pescado usas? Bueno, podés elegir merluza, puedes usar brótola, puedes usar lenguada, es decir, sí, merluza es el pescado que más comemos los argentinos. Claro, ¿no? Es más económico y es realmente rico. Sí, sí. Bueno, lo vamos a ver, Manuel, adelante. Bueno, después te veo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo les va? Les cuento cómo lo empecé a preparar porque hay varios pasos que ya traje elaborados. Procesamos 1 kilo de filetes, usted lo va a elegir, yo he usado merluza. Con 4 claras. Si usted no tiene procesador, lo va haciendo en tandas en el vaso de la licuadora. Una vez que está bien procesado, le va a agregar 200 centímetros cúbicos de crema de leche líquida. Silvita, ¿vos me vas a alcanzar los 2 elementos que están en la heladera? Una vez que agrego la crema de leche líquida, bien condimentado, bastante sal y pimienta porque lo requiere el pescado, vamos al paso siguiente, que es incorporar 200 centímetros cúbicos más de crema de leche, pero en este caso batida porque le va a dar cuerpo. Aquí está lo que yo le dije, el pescado bien procesado, con las 4 claras y 200 de crema líquida. Lo va agregando de a poco, mezclando cada vez. Luego, 15 minutos de reposo en la heladera y a continuación el resto de la crema, como la cámara lo está mostrando, semi batida. Bien condimentado con bastante sal y pimienta. Y mientras yo realizo esta tarea, le cuento que una vez que incorpore toda la crema, voy a dividir esta preparación en 2 partes casi iguales. Entonces, la que es de menor proporción, le voy a agregar 200 gramos de puré de zanahorias que va a estar perfectamente procesado. Y si usted tiene ganas de trabajar un poquito más, lo va a tamizar para que quede bien liso. Este, si quieres llevarlo, ya no tengo más. Entonces, agrego la crema y voy a pasar la mitad a otro recipiente. Una vez que integra bien la zanahoria con la mitad del pescado, les voy a contar cuál es el recipiente que vamos a utilizar. En este caso, uno de plástico apto para microondas, pero usted lo va a hacer en la
budinera o molde sabarín, que puede ser de vidrio o de cerámica. Y lo vamos a ir colocando en capas lo más finitas posibles. Esto ya está. Le voy a colocar un poquito más de sal y pimienta para que usted lo fije bien. Yo ya le había colocado. Y entonces sí, ya voy a colocar esta mitad en este recipiente. Yo voy a colocarlo en 2 o 3 capas. Usted en casa, con más tiempo, lo puede ir colocando en varias capas, hasta 6, combinando los 2 colores. Aquí tenemos el puré. Lo voy a agregar. Esto, si querés, Silvita, te lo doy. Y entonces, sí, mientras yo voy a realizar este trabajo, un poquito más rápido de lo que seguramente usted va a poder hacerlo en casa, le cuento que el tiempo de cocción, y esto es importante, es 15 minutos en potencia 6. Sí, y me acuerdo de usted, señora, que todavía no tiene su cocina de microondas. No siempre lo hago, pero hoy lo tuve bien en cuenta. Va a cocinarlo aproximadamente entre 25 y 30 minutos en horno moderado. Esto lo dejé acá para no olvidarme, que lo voy a tapar con la película plástica autoadherente. Ahora lo retiro y entonces el molde enmantecado, colocamos una parte de pescado con un color y con paciencia vamos tratando de dejar la superficie lo más lisa posible. Una vez que hicimos con la primera parte del pescado esta tarea, al otro color. Y así hasta terminar. Mientras yo realizo esta operación, le cuento que este plato usted lo puede tener en cuenta para las fiestas, porque seguramente hay en los invitados, en la gente que integra la mesa de Navidad o Año Nuevo, que no solamente come carnes rojas y que gusta del pescado. Y la posibilidad está dada porque este plato lo vamos a gelatinar, es decir, una vez desmoldado y bien frío, lo vamos a cubrir con gelatina con un sabor muy especial. Y le cuento, usted va a hidratar un sobre de gelatina sin sabor en 100 centímetros cúbicos de agua o parte de agua y vino, que queda muy rico. Y por otro lado va a colocar, miren qué rápido lo estoy haciendo, quiero terminar bien para poder mostrar la gelatina. Y en otra parte, entonces en otro bolsito, va a hidratar un sobre, ya sea de cebollín, que queda muy rico, o provenzal deshidratado, en 2 cucharadas de agua, como indica el envase. Yo sé que usted las conoce, esas salsas muy ricas que nos ayudan a terminar un plato. Y a continuación va a combinar, esto ya lo dejo así, lo retirás, Silvita. Yo lo voy a tapar y entonces lo vamos a cocinar. Como le dije antes, 15 minutos en hornear. Y voy a retirar. Programamos de esta manera, 15 minutos. Nivel de cocción, hornear, comenzar. Y esto ya está listo. Entonces, le cuento cómo es. Cebollín o provenzal, realmente muy sabroso. Como indica el envase, lo va a hidratar en 2 cucharadas de agua. Aquí lo tenemos. Y a continuación, hay que dejarlo reposar unos minutos. Vamos a hidratar un sobre de gelatina sin sabor en 50 o 100 de agua, la cantidad puede variar. Una vez que lo hidrato bien, lo deja unos minutitos, que yo hoy no voy a poder, mezcla, combina ambas preparaciones y lo va a calentar 40 segundos en máximo. Una vez, esto lo podemos ir retirando, una vez que esto está hidratado y calentado, lo deja entibiar hasta que toma este cuerpo. Fíjense, acá ya es como que ya está terminando. En esta etapa podemos gelatinar el budín y de esta manera hacerlo un día antes y tenerlo listo para el momento de consumir y no tener que trabajar. Mientras yo voy a comentarles luego y a terminar el plato, Patricia le va a dar los ingredientes, que ya está aquí con nosotros. Y recuerde, esta es la textura para gelatinar. Perfecto. No lo ponga en la heladera porque corre el riesgo de que se caliente, se enfríe demasiado. Pero si no, lo pone unos segundos en microondas y recupera el punto. Vamos a ir a la receta entonces, vamos, Manuel, receta para todas ustedes. Budín de pescado y zanahoria. Filete de merluza, 1 kilogramo. Claras, 4. Crema de leche, 400 centímetros cúbicos. Puré de zanahoria, 200 gramos.
Gelatina sin sabor, un sobre. Provenzal deshidratada, un sobre. Sal y pimienta. Final de la receta de Manuel, que gentilmente está cortando una porción del budín de pescado. Sí, simple, dos, ¿no? Pocos ingredientes. Sí. Rápido. Ay, qué bien queda en el centro, ¿no? Los colores, sí, por supuesto. A volcarla. Y bueno, el acompañamiento. Esto, vos viste el calor que hace ahora, entonces sí. Verduras. Las más duras, apenas blanqueadas y después crudas. Entonces cada uno en la mesa lo adereza como le gusta, seguro. Se ve bien el color, ¿no? A mí me gustaría con estos zucchini, que me encantan. Vamos a poner un poquito de zanahorias en bastón. Y suficiente para mí, Manuel. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero que lo practique, ¿eh? Seguro que sí, es muy fácil para hacer. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Bueno. Y después de la pausa les comento que van a estar aquí en nuestros estudios los doctores Eduardo y Alejandro Borocotto. Ya volvemos. Auspicia este micro de cocina Hellmann's Mix. Hellmann's Mix es la manera más práctica de darle un toque de sabor a sus comidas. En sus 5 exquisitos sabores, cebollín, curry, panceta, roquefort y provenzal. Hellmann's Mix, para preparar deliciosas salsas. Alimentos supercongelados Goodmark. Los superutilísimos de hoy auspician al doctor Alejandro Lorenzo Borocotto y el doctor Eduardo Lorenzo Borocotto. Bueno, hoy es un martes especial para mí. Primero, no se sorprendan que estoy yo abriendo el bloque, siempre es mi padre el que roba las cámaras. Pero hoy acaba de llegar de un congreso científico. Eduardo, por favor. Éxito, triunfal. Faltan los platillos, los bombos, las bambalinas. No, te fue muy bien. Sí, me fue muy bien. Muy bien. Me fue bien. Es un congreso que se hizo en España, en Málaga. Bueno, cerquita de Málaga, en Torremolino. Qué más lindo todavía. Y era un conjunto de todo el mundo, de periodistas, científicos y de médicos. Entre ellos el profesor Grisolía, que hasta puede ser un premio Nobel pronto, de medicina en citología. Y la sorpresa es que yo voy a ser sincero y con palabras bien porteñas, los sudamericanos fuimos un poco como puntos. Y en un determinado momento a mí me tocó ser un ratito banca. Porque es muy difícil, y nadie lo tenía, la unión de las dos cosas, ser médico y ser periodista. Claro. O mejor dicho, en casa fuimos primero periodistas, digamos, ¿no es cierto? Y después médicos. Entonces, al presentar el tape de Utilísima, de lo que hacemos juntos, pues recuerdo un catalán que dijo que es dueño de una radio que se llama Radio Salud en Barcelona. Dijo, bueno, pues que, vale, dice, esto ya no hablemos más, pues que aquí hemos tenido una reunión de todas las cosas que se deben hacer en un programa de medicina por televisión para llegarle a la gente. Y trajeron de ejemplo una serie muy famosa que hay en este momento allá, Cristal, que está batiendo récords de rating y que aparece con un nodulito en un pecho, una de las artistas, y al día siguiente en el Congreso se leyó la estadística que acababa de ocurrir. El 33% más de consultas médicas de mujeres hubo al día siguiente de esa serie en toda España. O sea que dijeron, estamos haciendo mal las cosas los médicos. ¿Cómo podemos llegar a la gente? ¿Cómo pueden llegar ellos mucho más y conseguir que 33 personas más, por ciento, mujeres vayan y se hagan revisar? Es que esa fue la idea primitiva de hacer este bloque, ¿no? De poner otra cosa, no solamente sentarnos adelante de la cámara y empezar a charlar. Y los chistes, las bromas, todo ellos lo interpretaron maravillosamente bien. Se va a hacer otro ahora en Estocolmo, van a haber muchos. Disculpame, ¿te vas también a Estocolmo? No. Y yo me quedo acá solo. No sé eso, porque sabes que me cuesta... Atendiendo todos los enfermos. Sabes que me cuesta mucho salir. Pero, bueno, vamos al tema. Dale. Porque llegué y me encontré con una sorpresa. Los golpes de calor, que ya me había olvidado, porque cada vez que pasa el invierno uno se olvida de los golpes de calor. Es que ya estaba fresquito. Sí, bueno. Pero hubo ya la última semana varios días de golpe de calor y empezamos a ver niños con golpes de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Los franceses fueron los primeros que le pusieron la palabra. Coupe de chaleur. Golpe de calor. Porque antes nosotros de entre casa, que vos esa época no la conociste, se llamaba insolación del sol. Los caballos se insolaban por las calles con los carros. No es eso. Puede darse en un subterráneo.
se puede dar en un baño, bañándose con... Es el calor el que le hace daño al cuerpo. Ahora, los extremos de las edades de la vida, o sea, los bien, bien chiquititos y los que son ancianos, son los que más sufren esto del golpe de calor. No solamente el sol, eso es muy, muy bien, hacemos en recalcarlo. Es el calor, no el sol, el calor, el encierro. ¿Y por qué? Porque los chiquitos y los viejos les anda mal el termostato. Mete los aires acondicionados que tienen el termostato. Bueno, esos no anda bien, entonces no saben bien regular tanto el calor como a veces el frío. Entonces hay que ayudarlos. Exacto. ¿Qué hacer para el golpe de calor, señora? Desnudarlo al chico, pegarle baños de agua fresca. Si tiene que vivir en una bañadera, en una piletita de agua fresca, no en la azotea de la casa con el agua caliente y el sol pegándole, no, frío, frío, frío. Entonces eso es lo que le conviene, con agua fría. Es darle muchos líquidos a tomar de la heladera, no le tenga miedo. Si en verano usted le da algo natural, es un jarabe. Algo natural, el 3 de julio, viene a 4 grados, a 5 grados, si usted lo saca del patio. ¿Por qué no darle a la misma temperatura en verano? Para eso lo tiene que sacar de la heladera, aunque sea un bebito. Y no, olvídese de la comida. Cuando llore y tenga recién hambre, recién acuérdese de darle algo y fresco. Comidas de verano. Discúlpame. No le tenga miedo al aire acondicionado. No. Vos sabés que todo lo que sea un esfuerzo más allá del que puede dar un cuerpo, causa estrés. Tenés estrés psíquico, pero también estrés físico. El calor es un estrés físico. Tremendo. ¿Está? Las enfermedades, los ejercicios excesivos, todo eso es un estrés físico. Y hay un estudio, que te vas a referir vos seguro, que se hizo relacionando el estrés y la bajada de defensas, fundamentalmente en la zona de garganta. Garganta e intestino, que es donde está la flora intestinal, donde hay bacterias. Bajan las defensas del cuerpo por culpa del golpe de calor, por eso aparece el chico después con fiebre y aparece con una infección y hace la diarrea, que es enfermedad típica de verano. Enfriándolo al chico usted no llega a eso, porque el cuerpo no se queda sin defensas por el golpe de calor y los gérmenes no pueden avanzar, porque están en esos lugares los gérmenes. ¿Tenemos chiste? ¿No tenemos chiste? ¿Me trajiste algo nuevo? Contame algo, dale. Sí, tengo dos chistes. A ver, ya Pato dale, se está dale, preparando dale. Y Mora, atención. Tengo chistes, bueno, en cuanto llegué a Barajas, pues que me fui a tomar ahí un cafecito, tenía un poquito de hambre, y pues que viene el mozo, y viene entonces con su bandejilla, entonces dice, los señores que se van a servir, y yo en ese momento estaba con la palabra y había decidido no comer, después primero pensé que sí, de no, porque no quiero engordar, bueno, mire, quiero un café con leche solo, ¿en qué quedamos? Solo con leche. Esa fue la primera. Ahí me agarró el ataque de risa, pero después vino la revancha, porque ellos tienen chistes nuestros y son muy interesantes. Uno de los chistes que tienen es, pues tú sabes cuándo son las 12 en la Argentina. No, pues cuando pasa el tren de las 10. Y otra que es muy interesante es, esta es tremenda, es, ¿tú sabes cuál fue el negocio más brillante que hubo en España en los últimos años? Pues comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Gracias por levantarse. De nada. Lindo los chistes. El último lo conocía, te digo. Sí. Es un poco... Bueno, a los argentinos no nos gusta que hagan chistes de nosotros como a los españoles o gallegos tampoco de ellos, ¿no? Yo quise empatar, Patricia. Empataste. Sos de buen diplomático, ¿eh? Ya que estuviste en España en este congreso de periodismo científico, te reitero las felicitaciones de parte de todo el equipo de Utilísimo. Te han conocido, fue... allá te vieron en los tapes. Sí, sé que fue una linda experiencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, me alegro. Mora está lista, pero re preparada. Sí, trabajo insalubre es esto. Con estas mujeres no se puede trabajar acá. No te puedes concentrar. Sí. Imposible. A vos no te digo nada, no sé si tenés imposible. Novia, pero la señora Mora y colegas. Todo se puede quedar tranquila acá, Sí, usted sí. Cállese. Me callo. Muchacho irreverente. Vamos a la moda con Mora Portado. Y les aseguro, señoras, que los doctores, como todos los cameramas, toda la gente que trabaja, los varones, por supuesto, el coup de chaleur que tienen cuando aparecen nuestras modelos, que están espléndidas. Primer plano, señor director, para una de las divinas de esta tarde, Elena Fortabá, y ustedes van a ver la belleza del género que la acompaña. La toldería de la griega, con una versión de sutileza, de femineidad, y la belleza, por supuesto, de la combinación de este patchwork hecho en tigre y en pequeños piezas de diferentes colores. Marta, ¿cómo creas todo esto? ¿Vos vas inventando sobre los géneros?
¿Te inspiras cuando viajas? ¿Cómo creas tu moda? Bueno, un poco me inspiro cuando viajo, otro poco voy colocando las telas una encima de la otra y voy tomando las tonalidades y voy combinando gasas con crepe. Lo que tiene Mariana Lagarriga en este momento tiene una influencia, yo diría, de Mantón de Manila, ¿no es cierto? Me parece que sí. Precioso. Con todos dibujitos, todas aplicaciones a mano. Mucha gasa transparente. Que le queda espléndida. Mariana eligió medias de verano, por supuesto, al tono de su piel, que son infaltables en cualquier mujer elegante. Mariana, que acaba de tener a su hijita Paloma, ya está con figura, fíjate vos, Marta, para estar desfilando y mostrando tu moda. Y ahora está Carmen Yasalde con los colores que tanto nos gustan a las mujeres argentinas. Los colores que están cercanos a la playa, al color habano, al bronceado y a la salud. Lindísima esa pollera, y cuando ahora la señora suba su mirada se van a encontrar con una inspiración de odalisca. Un poco, sí, de odalisca y también así una moda bastante hindú, ¿no? Muy hindú, por supuesto. Pero el detalle de los 60s en la vincha, ¿eh? También, o sea, vos viste, sí, que las modas, sí, se van, sí, correlacionando, sí, sí, una cosa trae a la otra, por, sí, supuesto. Sí. Qué lindas las gasas que elegiste, ¿eh? Las gasas son espléndidas, sí, son muchas hindúes, hay francesas, hay alemanas, uh-huh, y también hay argentinas. Además son muy insinuantes, ¿no es cierto? Sí, las argentinas se atreven, contame, Marta, sí, ¿cómo, sí, qué pasa en tu toldería? Sí, se atreven hasta más o menos unos 20 centímetros arriba de la rodilla. Uh-huh. Está ahí siempre una gasita, debajo hay que ponérsela para entonces que no se transparente tanto. Además vos tenés una cantidad de accesorios que van con todo esto que estuvimos viendo hoy. Muchísimos, ¿no? Como suecos, alpargatas. De todo. Y de todo, la verdad, de todo. Marta, muchas gracias. Nos gustó tu gracias moda. A vos. Nos pareció original y absolutamente femenina. Bueno. Gracias. Señoras, sigue utilísima, por supuesto, esta tarde con ustedes. Gracias por acompañarnos. Aceite Natura, un aceite transparente, liviano, sin colesterol. Aceite Natura, aceite de girasol, un producto de calidad de exportación hecho por Aceitera General de ESA. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Pero qué linda presentación, me gusta muchísimo. Bueno, son dos alternativas para una misma torta. Es una torta de cerezas que podemos hacer, la torta de cerezas simple o la torta de cerezas bien decorada. Perfecto. Bueno, lo vamos a ver, Lila, entonces. Sí, adelante. No. Bueno, vamos a, para hacer la torta tenemos como harina, por supuesto, harina integral, súper fina, que estoy tamizando. Muy importante tamizarla con el bicarbonato y la sal que está indicado en la receta. ¿Por qué? Si usted, por empezar, así queda el salvado un poco más grueso que le pueda quedar a la harina. Y por otra parte, es fundamental que el elemento leudante, que es el bicarbonato, se mezcle bien con toda la preparación, porque si no, puede resultar amarga. Vamos a saborizar también con ralladura de naranja o de limón a gusto. Depende usted con qué fruta vaya a hacer esta torta. Estos son los sólidos, vamos a los líquidos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos por una parte miel, 4 cucharadas de miel, por otra parte media taza de aceite. En general la gente tiene un poco de temor de hacer repostería con aceite. Si el aceite es realmente neutro, no hay absolutamente ningún problema. Este, que es un aceite de girasol, no va a tener ningún problema, va a quedar muy rico, pruébelo. Y usted cuida el contenido de grasas de su comida y el tipo de grasas que usa. Acá tenemos un huevo batido. Y también leche. Y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar las dos preparaciones. La parte líquida con la parte sólida. Te voy a dar también esta cuchara, que ya no la necesitamos. Y nos queda para el final
poner la levadura que yo disolví en un poquito de miel. Y después que tenemos bien unida la preparación de estos líquidos y sólidos, vamos a incorporar las frutas, que en este caso es cerezas, pero pueden ser duraznos, pueden ser frutas secas, o lo que usted prefiera. Es muy importante que a este punto la preparación que tenga aquí sea realmente homogénea y tenga la consistencia de un batido como usted lo va a ver. Una vez que tenemos la preparación homogénea y con consistencia de batido, le vamos a incorporar las frutas que, como dijimos, en este caso son cerezas. Para que las con harinas integrales tenga una torta esponjosa, es muy bueno hacer la combinación de levadura y bicarbonato. Acá le agrego la fruta y ya esto está listo para hornear. ¿Vio qué simple? Vamos ahora a ver cómo es el tema del horneado y el molde. Yo les voy a mostrar acá un molde que yo tengo, que si ustedes, y cómo pueden hacer cuando ustedes tienen un molde que tenga una forma, digamos, distinta. Este es un molde que no tiene base, que se arma y después se guarda en muy poco espacio. Usted agarra una fuente de horno, tratando que sea lo más pequeña posible para que el horno sea bien envolvente, y le pone abajo un papel manteca. Vuelca la preparación, cocina 70 minutos, es decir, 1 hora 10, 1 hora 15, en horno 180 grados y controla. ¿Cómo controla? Uy, se me escapó. ¿Vieron los palitos de brochet? Con los palitos de brochet, que está acá abajo, ¿sí? Usted controla, generalmente por algún lugar, si realmente, si no le sale húmedo, está a punto. Pero con horno 180 grados, 70 minutos, no va a tener ningún problema. Yo le quería comentar también el tema de las medidas que estamos usando. Hay esto, yo uso tazas, que son las tazas americanas, que es este tipo de taza, ¿no es cierto? Y hay en cualquier bazar estas que vienen ya media taza, una taza, una taza y media. A los 50 minutos sacamos la torta y entonces, si usted quiere trabajar hasta ahí nomás, lo que hace simplemente es con un pincel la pinta con miel en caliente. Al pintarla con miel en caliente le va a quedar una superficie brillante, que es una de las dos que tenemos en la mesa. Ahora vamos a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es usar gelatina. Usted toma un paquete de gelatinas de cerezas, porque la torta tiene cerezas, de 8 porciones, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, por un lado, la preparación con gelatina es muy importante que esté bien hidratada. En 4 cucharadas de agua vamos a hidratar 4 cucharadas de preparación. ¿Qué significa hidratar? Lo dejamos reposar 5 minutos y después lo llevamos al fuego a que se disuelva. Que Silvita acá está trabajando a dos manos. Por un lado, si me acompañan, gracias a la cámara, ven, ustedes van a obtener un jarabe de este tipo, ¿no es cierto? Tienen 2 claras batidas a nieve y entonces con este jarabe vamos a hacer el merengue para decorar. Miren qué lindo color, con cualquiera de los gustos tiene un color de merengue muy, muy bonito. ¿Y qué hacen con el resto del paquete? En este caso, si ustedes ven, es decir, cuando la torta está fría, ponen la gelatina, lo ponen media hora en heladera y toma cuerpo. ¿Qué hacen con el resto del paquete? Si la cámara me acompaña para mostrarlo, yo con 2 tazas de líquido preparé una gelatina un poco más sólida que me va a sostener y decorar la torta por abajo. Es decir, uso 4 cucharadas para el jarabe para hacer el merengue y el resto del postre para hacer una base para decorar la torta que hemos hecho con cerezas adentro y cerezas afuera. Lindísimo. Vamos a ir a la receta para que usted no se la pierda. Torta de cerezas. Harina integral, 2 tazas. Harina blanca, 1 taza. Bicarbonato, 1 cucharadita. Sal, media cucharadita. Cerezas, 100 gramos. Miel, 4 cucharadas. Levadura, 1 cucharadita. Leche, 1 taza y media. Ralladura de limón a gusto. Aceite, media taza.
Para decorar, clara 2, agua 4 cucharadas, polvo para gelatina 4 cucharadas. Final de la receta de Nina. Qué lindas quedan estas estrellas, me encantan. Deben ser deliciosas, ¿eh? No, a mí me gusta mucho. En general trato de mostrarles todas aquellas cosas que a mí me gusta comer. Y muestra otras detrás de cámara, como las servilletas que hace su abuela que tiene 92 años, que es divina, que les hace estas servilletas. Yo las voy a mostrar. Son las comunes blancas de granité, que hoy es bastante difícil conseguirlas. Claro, uno consigue el granité y no consigue las servilletas. Segura. Y por otra parte, mi abuela fue quien me dio el amor por la cocina. Sí, aparte, seguro que Luz a tener una abuela tan cariñosa, ¿no? Así también. Es. Gracias, Lila, por haber estado con nosotros. Un placer. Buenas tardes, señores. Seguimos aquí en Utilísima después de la pausa con todos ustedes para disfrutar este programa que está dedicado para ustedes. Quien se cuida merece premiarse. Gelatinas exquisita, bajas calorías con NutraSweet. Bajas calorías es todo el sabor de Gelatinas exquisita. Presenta su micro en Utilísima. Marina Messi Acevelino, realmente es precioso este arreglo, este móvil navideño que va a ser para todas ustedes. ¿Cómo estás, Pati? ¡Ah, me encantó! ¿Cómo te inspiraste para hacerlo? ¿O en dónde, mejor dicho? Un poco ideas, un poco que mirás cosas así folk, nórdicas. Sí. A mí me gusta mucho. Es como muy escandinavo. Sí. Me encanta. Además tiene que ver mucho con todo el estilo country que se usa ahora, sí, en el tipo de amoblamiento. Inclusive todo el material que usás es, sí, de fácil acceso, ¿no? Para conseguir. Ahora les voy a comentar que me hice una excursioncita al puerto de Fruto de Tigre. Ah, lindísimo para pasar el día. Así que para comprar todas ¿Y esto cositas, lo compraste ahí? Sí. Claro, se ¿no? consiguen, mira, un montón de cositas traje, ahora voy a describir. Bueno. Para todas tipos de arandelitas. Y te dejo hacerlo para que las señoras, bueno, lo tomen en cuenta. Ahora les voy a mostrar en detalle, aquí en el móvil, tenemos el detalle de unos angelitos y unos muñequitos de nieve. Están todos realizados sobre la base de una piña chiquitita. Luego también tenemos unas pequeñas coronitas de mimbre que las he dorado y luego colocado en una cinta alrededor. Y así todo tipo de elementos silvestres colgadas, diferentes coronas, una más grande que la otra, sucesivamente, con cintas. Pero vamos al trabajo rápido para que ustedes puedan ver todo lo que nosotros tenemos aquí sobre la mesa, que tenemos un montón de elementos. Para realizar los angelitos, yo he utilizado una cabecita de madera que tiene un orificio central por donde he pasado el cordón que me va a servir para colgar el angelito. En la parte inferior le he colocado, aquí yo lo tengo separado para que lo vean, es un voladito de puntilla, en este caso broderie, que lo he fruncido y lo he aplicado todo alrededor del orificio. Luego lo voy a pegar. Y finalmente le paso el cordón y dejo un nudito para que me quede la parte de abajo bien, para que no se salga el cordoncito. De esta manera me preparo a hacerle el pelito. El pelito yo he elegido, en este caso, una virulana, que usted seguramente tiene en su casa, donde va a ir cortándole partes porque queda tan lindo, brilloso y además fácil de conseguir. Eso va a utilizar siempre un cemento de contacto que le va a facilitar, va a colocar un poquitito de pegamento todo alrededor de la parte central. Va a dejar que seque un poquito, trate de no utilizarlo así tan húmedo como lo voy a utilizar yo. Y los pequeños risitos que usted ya cortó los va a ir ubicando apenas presionando con los dedos. Trate de no ensuciarse para tener las manos después libres para seguir trabajando. Así los deja caer naturalmente y si alguna queda después demasiado largo, los recorta con tijera. Así preparados, ya lo colocaría sobre la piña, que también le he colocado un poquito de cemento. En la parte inferior también, dejo secar por separado y voy a aplicar encima. De esta manera me queda listo ya el trabajo. Falta un detalle del moñito, que también lo tengo aquí preparado con pegamento.
lo voy a aplicar a la parte superior y luego el detalle de las alitas. Las alitas, lo voy a dejar aquí para que se apoye un poquito mientras trabajo. Las alitas las he realizado con papel dorado, con cartulina en la parte de atrás. Lo he engomado, después recorto los rectángulos. Esos rectángulos pueden ser a su gusto. Yo los hice de 4 por 11 centímetros cada uno para cada alita. Luego, por supuesto, a esos, cada uno de esos rectángulos los he trabajado en forma de acordeón, tableándolos. Les he colocado un poquitito de pegamento entre medio de cada uno de los pliegues y los voy a juntar así para que me quede la alita. Y así, todo bien apretadito, es como lo voy a colocar al costado de la cabecita. Y así se me quedan pegadas las alitas. Esto es con respecto al detalle del angelito. Para realizar, por ejemplo, aquí tengo un Papá Noel. También voy a trabajar con la cabecita de madera, pintada ya la carita. Aquí es como un detalle que tiene en pañolensi, recortado los bordes con picos, un detalle de cinta dorada, unas lentejuelas que se van a aplicar sobre una piña que yo la he coloreado con pintura acrílica de color rojo. Esto también lo voy a pegar así. Termino, por supuesto, con un triangulito redondeado que voy a cerrar luego para hacer la parte del bonetito. Voy a colocarle todo lo que es accesorios de barba y de detalles de pompón con un poquitito de algodón o de guata abierta. Con respecto, por ejemplo, al muñeco de nieve, no tengo más que describirlo porque ustedes seguramente van a ver que es algo muy fácil. Una esfera chiquitita de telgopor por cabeza, un sombrerito hecho en cartulina negra, del cual ya directamente cuelgo la cintita, que en este caso es cola de rata, a manera de bufanda, un pedacito de cinta deshilachada a los bordes y un poquitito de paja de escoba, o sea, de guinea, atada y pegada al costado de la piña. Estos detalles, todos estos muñequitos, va a ver que usted los puede realizar también para colgar del arbolito de Navidad. Vamos a ver cómo terminamos el arreglo. Nosotros aquí tenemos, puede ser una coronita, en este caso es de pasto seco, atada, todo en forma circular para que le quede de esta manera bien compacto. Yo en 4 puntos le he colocado arandelitas de madera para que me facilite colgarlo. Lo mismo en la parte superior. Fíjense que van a coincidir esas 4 arandelitas con las otras 4. Aquí, por supuesto, faltaría colgar la última cinta, pero yo quiero mostrarles cómo van a colgar las sucesivas para hacer el segundo nivel. El segundo nivel, para que me quede parejo, yo lo tengo marcado siempre a la misma distancia, en este caso son 12 centímetros. Voy a pasar la cinta por la arandelita y voy a realizar a la altura que yo marqué con el alfiler, que después voy a retirar, ahí voy a realizar un nudito. Lo ajusto bien, voy a sacar el alfilercito, ajusto bien ahí y me queda ya listo así para colgar. Por supuesto, esto lo realizo en todos los extremos. Aquí voy a decorar con campanitas, puedo decorar con moños escoceses que quedan preciosos, fíjense qué lindo que queda, con todos elementos secos. Puedo colocar coronitas, por supuesto, con cinta o así nomás colgando. Y, por supuesto, en la parte superior, todas estas cintas, que las voy a terminar juntas, les voy a colocar, una vez que terminen, por supuesto, una arandela que puede estar pintada al tono o puede estar natural, con un detalle de un moño más grande de campanitas, que las pueden dejar así natural, dorar con purpurina o dejarlas o pintarlas de color, y algún detalle verde. En este caso yo traje un muérdago natural. Fíjense qué bonito que queda el efecto. Miren qué lindo. Aquí vamos a poner el efecto de la campanita y las dejo a ustedes con toda la variedad de criterios para que ejerciten toda su creatividad y seguramente les va a quedar hermosísimo el trabajo. Me despido hasta la semana que viene y hasta luego. Aquí estamos, ya en el cierre del programa. Final, final. Como siempre, charlando, conversando. Mirando, observando. Nada se nos escapa. Aprendiendo, intercambiando ideas. Seguro. Voy a agradecer a Cristina Castro en nombre de toda la producción de Utilísima y nosotras, por supuesto, también. Una invitación que no pudimos ir.
en un exclusivo lugar que se llama el Free Shop en la calle Federico Lacroce al 2315. Muchísimas gracias, porque todos recibimos aquí en la producción la invitación. Yo quería invitarlas a ustedes también, Mora. María Pomiró, que es una de nuestras gimnastas, organiza unas clases demostrativas de los mejores, de los campeones de aeróbics de Estados Unidos. Por supuesto que aquí en nuestra producción quedan los teléfonos para todas ustedes si llegaran a necesitar concurrir a esas demostraciones o esas clases, que van a ser muy poquitas. Les cuento que mañana en nuestro programa, ¡ay, qué cocina, Mora! Cuasi jabalí. Cuasi quiere decir casi jabalí, que va a ser Otilia Cuzmín. Y Patricia Majuán va a hacer un carré de cerdo relleno con higo. Buenísimo. ¡Qué rico! Nos vamos a regocijar en la cocina y también va a estar Claudio Sin. Mora, ¿vos? Y la moda, ya que Patricia dijo que hay un fantástico menú, les cuento, tenemos un plato que usted no se lo puede perder. Buenísimo el pret-a-porter de Ana Spinello. Bueno, lo vamos a ver mañana aquí de 3 a 4 en Utilísima y en Telefe, como siempre las esperamos. Un beso enorme y que lo pasen muy bien. Chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS84 TV, Canal 11, República Argentina.